Hola, yo me llamo Lucía Merma Umasi. Soy la expresidenta de la Club de Madres María Elena Moyano y a la cual están asociados 26 clubes de madres. Y nosotros somos artesanas espinarenses tejiendo esperanzas. Carita de ángel, cabellos duros, para encontrarla. Esta organización del Club de Madres María Elena Moyano cumple 19 años de existencia, pero para podernos reunir en este local no es fácil porque tenemos que cumplir como madres y esposa en nuestro hogar, pero nosotros como madres queremos capacitarnos y así crecer para el bien de nuestra familia. Nosotros somos varias organizaciones que tenemos deseos de aprender y ser especialistas en artesanía y de esa manera apoyar a nuestros esposos y llevar algunos centavos y ayudar la economía familiar. Somos bastantes madres que nos dedicamos a esto y gracias que nos aceptaron nuestras propuestas y actualmente venimos capacitándonos en diferentes especialidades y para ser patrones y especialistas en lo que es en artesanía y ser competitivo en el mercado regional y nacional. Nosotros, después de recibir la capacitación, nos sentimos felices y contentos y de esa manera también nuestros esposos se sienten felices y contentos. Ahora tenemos dos varones que están participando en las diferentes especialidades. Y gracias al convenio marco y siempre gracias a los trabajadores de Fundación Tinte que nos siguen apoyando. Además, tenemos que vender nuestros productos y queremos ser conocidas. Participamos en ferias, en exposiciones y desfile de modas, donde hemos ganado un premio y nos salió chévere. Ahora Raúl Chumenaira, Lolo Arenas y Mercy Arenas, bajo el cielo de Chihuahua. Nosotras las mujeres en esta provincia de Espinar trabajamos unidas, con la autoestima alta y hemos aprendido en estas capacitaciones lo máximo. Ahora somos contentas, felices por aprender porque ya tenemos un sol para llevar a la casa y buscamos financiamiento propio nosotros mismos. Llevamos nuestro producto al mercado para aportar para nuestro hogar, ¿no? Buenos días, señora Elizabeth. Ahora somos conocidas y respetadas y también tenemos la tienda en el terminal terrestre y estamos seguros de nuestros trabajos y nuestros productos también estamos acabando bien y tenemos nuestros sueños para exportar a los mercados nacionales e internacionales. Nuestro sueño siempre ha sido desde el principio y lo vamos a lograr. Somos las artesanas espinarenses. ¡Bravo!
Gracias.